Gaitán creo que porque... En entrevista con algunos mestizos, quienes ocupan las tierras del gobierno comunal criol de Bluefields, dicen estar de acuerdo con el proceso de saneamiento de esas tierras. Pero además, los entrevistados aseguraron que ellos buscan a las autoridades crioles para ser acreedores de parcelas de esas propiedades. Yo lo que quiero es una solución, porque mis padres y nosotros como hijos queremos trabajar la tierra. Nosotros nunca hemos andado molestando a nadie, incluso pues hemos trabajado siempre en el mismo lugar. No andamos, ¿verdad?, molestando ni robando siembra como ellos lo han hecho. ¿Hay quienes están molestándole la finca? Es Felipe Gaitán, como no lo conozco muy bien a él, ¿verdad? Una señora, otros que dice que son grupos llamados cachorros, son de la resistencia. O sea, hay invasión de tu propiedad. Así es. Para evitarnos pues problemas y discusiones que se están viviendo, no puede ni vivir en paz uno ni confiar en el vecino que tenés al lado, porque y ahí si te vive amenazando, es como te vive acosando, digamos. Esas son amenazas que uno recibe. ¿Ustedes confían que el gobierno creole de Bluefield los apoye? ¿Puede solucionarle el problema sí, que tiene? Sí, exactamente, los apoye para ya no vivir en ese conflicto que uno no puede ni trabajar tranquilo. Estas fueron las declaraciones que brindara Demry Hodgson, presidente del gobierno comunal criol de Bluefields, al ser consultado sobre el apoyo que están solicitando los asentados en esas propiedades. Me gusta que estén buscando para que resolvamos las cuestiones en paz y armonía como gobierno comunal criol de Bluefields. Ya se está entablando una comunicación entonces. Pues ese era el primer mensaje que yo dije, acérquense al gobierno comunal para resolver estos conflictos.